Jungle no costumo bene. Porque no tanto para policía y hoy en Inglaterra. Noche casa, noche bene, noche costo laboro. La Inglaterra y hoy en Inglaterra costo tanto yo hoy camino policía francesa costo tanto para Abraham. La localidad francesa de Calais, en el Canal de la Mancha, alberga el campamento no oficial más grande de inmigrantes y refugiados de Europa. En la jungla, como se conoce, viven en condiciones precarias más de 10.000 personas que diariamente tratan de llegar a Inglaterra ocultándose en camiones y autobuses. En virtud del Tratado de Le Touquet, firmado en 2003 entre Gran Bretaña y Francia, el gobierno de París acoge a los inmigrantes que no pueden cruzar la frontera inglesa. El pacto también establece un control transfronterizo. La policía británica vigila el embarcadero de Calais y la francesa opera en el otro lado. El ministro del Interior francés prometió un desmantelamiento por etapas y prosiguió así una operación que comenzó el pasado mes de marzo. Además, acaba de comenzar la construcción de un muro a lo largo de la carretera que conduce al puerto. El muro, con una longitud de 1 kilómetro y de 4 metros de altura, será financiado por el Reino Unido y tendrá un coste de casi 60 millones de pesos. En la entrada principal de la jungla, una decena de policías están de guardia día y noche porque se repiten continuamente ataques a los camiones por parte de traficantes que intentan hacer pasar a inmigrantes. La técnica es siempre la misma. Tiran troncos en el medio de la carretera para bloquearla. El primer camión que pasa se ve obligado a parar y entonces lo asaltan. Los intentos de pasar la frontera de esta forma ya han cobrado varias víctimas. En los últimos meses, al menos 5 inmigrantes han perdido la vida atropellados por los camiones bajo los cuales se habían escondido. La última víctima fue un menor de Afganistán. A muchos habitantes de la jungla les tomaron las huellas dactilares por primera vez en Italia y por lo tanto es allí donde tienen que hacer la solicitud de asilo según lo que establece el reglamento de Dublín. La obligación de acoger que tiene el primer país comunitario al que llegan, sin embargo, expira al cabo de 1 año y por eso muchos ganan tiempo y tratan de iniciar el procedimiento de asilo en los países donde creen que encontrarán la mejor situación laboral. Si a un inmigrante le toman las huellas dactilares y obtiene la condición de refugiado y el permiso de residencia, puede circular libremente por todos los países de la Unión Europea, excepto el Reino Unido, que requiere un visado difícil de obtener. Y así, los inmigrantes tratan de cruzar ilegalmente la última gran frontera de su odisea. Italian document they given them because they're Italian people can understand they're human, they're not animals. That's why they get documents. I know from my knowledge, Italians is a poor country, but you got big heart, they have a humanity. And like England and we all got the human right, France and we got the human right, no. I disagree. Where is the human right? People's dying every day. Last night, 13-year-old guy has been killed by a lorry driver and nobody cares. Where's the human right? And they treating them like as an animal, but they're not animal, they're human. Big problem here, Afghanistan, this year go, jungle no good. I am go London. This from jungle is Jarwar, this from Taqawaghi. This for no good. Jungle no good, jungle one life problem. Everyone he want good life. For this they all that shit. They coming from some bad place to things about some good life. There is many people they stay in that jungle 1 year. He's try every day but don't pass. There is underage. There is from Afghanistan, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Arab, all together. I am all 12. Inshallah, I'm going to London. Inshallah, I'm from Afghanistan. This is my 2 friends. This is father name. Thank you so much, brother. De acuerdo con el último censo de Help Refugees y Auberge des Migrants, las 2 principales asociaciones de activistas que trabajan en Calais, en toda la jungla viven 10.188 personas, la mayoría sudaneses y afganos. Mujeres se ven pocas, en total son unas 1.000 y están confinadas en una zona solo para ellas. Por último, el censo revela que en la jungla hay 1.179 niños, de los cuales 1.022 no están acompañados.